arrakasta programari esker, une honetan daukagun egoera da, sei gaztek, aukera duki dutela, Euskal Herriko Unibesidadean e, ikasketak azteko. Eta, e, eta hogeita iru urteko e, egoeran, hogeitako iru adibidez, ba, eman zirpazioko etxetan bizi dira. E, bakitz, dakizu emezela gure eskuduntza emez urtera arte da, baina gero irikitzen dugu epe bat hogeita iru arte, babesa eskaintzen jarraitzeko, eta hor adibidez eman zirpazioko pixua daude. Ba. Segitatik iru e, kasu hortan daude beste bik konpainia espezializatuko programaren laguntza jasotze dute eta azkenekoa harrera familia batekin, harrera familia batekin bizi daune honetan. Beraz, egoera diferentetan daudenak, baina sei hoiek daude e, zera Foru Aldundiaren babespean edo egon dira, ez? Da jarraitzen dugu pixkat euren gainean egoten. Pues eh, siempre, siempre he sabido que quería ir a, la universidad, que ese era mi, mi primer objetivo, el primer paso que tenía que dar para, lograr un buen futuro y sin embargo cuando terminé bachiller la situación, la, el, el panorama que se me presentaba no era nada fácil para poder acceder a la universidad y sin embargo un día la suerte me sonrió por decirlo de alguna manera y me... Joana me comentó también este, este programa que iba a llevar a cabo la UPV con la Diputación de ipúzcoa para que los jóvenes que estaban en centros de menores y en centros de emancipación de diputación que pudieran tener la oportunidad de iniciar, de acceder a una formación universitaria que le permitiera lograr un buen futuro y, y me permitieron participar en él y tengo que decir que gracias a este programa y gracias a toda la gente que que pone esfuerzo en, en este programa y, y en todos los jóvenes que queremos estudiar y queremos formarnos para conseguir todos los objetivos que nos planteamos para el futuro, es que he llegado hasta, hasta donde estoy hoy. Lo que pretendemos es una detección temprana. En el colectivo de las personas que están, eh, digamos, bajo el manto de la diputación, el manto competencial de la diputación, los menores, pretendemos detectar. Aquellos que son susceptibles de entrar en el recorrido, en la trayectoria que han entrado estas dos, eh, estos, estos, dos, eh, estos seis jóvenes. Perdón. Por lo tanto, la detección temprana eh, y poner en marcha esa detección sistemáticamente es uno de los objetivos que pretende también el programa Arracasta. Participo en Arracasta y hicimos unas propuestas a Diputación, tanto, tanto a Diputación como a, a, la, a la Universidad, para, pues eso, para, que se, para que fuera adelante. Y, por lo que parece, ha ido muy bien y eso, y estoy, pues por ahora lo, lo que nos han dado, o sea, yo lo que he recibido, o sea, bastantes ayudas, tanto económicas como, pues en la universidad, tengo una persona también a la que puedo acudir en cualquier problema y, y eso. Y agradecer muchísimo que, que, se, que se haga esto porque es, me parece súper importante que la gente que estamos en pisos que, no pensemos que no, te, o sea, que no tenemos la, la posibilidad de seguir estudiando, de seguir adelante, de seguir como otras personas, cualquiera, por estar en un piso, sino que podemos seguir también en la universidad, tenemos también ayuda. Agradecer que se nos reconozca como colectivo también, que, pues, que necesita, y pues agradecer que nos deis la, la, la igualdad de oportunidad, oportunidades para seguir estudiando.